Con la presencia de la mayoría de su gabinete y sin dar un monto de arranque preciso, el gobernador de La Sota anunció la creación de un fondo para inundaciones. Con afectación total y específica, solamente utilizable para reparar daños derivados de las inundaciones que afectan el territorio cordobés, sea para la asistencia a damnificados o reconstrucción de la infraestructura. Este fondo se integrará con los aportes del Tesoro Provincial de Córdoba, con las sumas que gire el Estado Nacional en concepto de aportes del Tesoro Nacional y o subsidios y o créditos con asignación específica para afrontar los daños producidos, con créditos internacionales o nacionales que se puedan conseguir a tal efecto, y con donaciones, legados o todo otro ingreso o recurso de origen público o privado, nacional o internacional, que se destine al mismo. Y aquí viene lo importante, porque por primera vez en la Argentina se va a utilizar el sistema de subasta electrónica por mejoramiento de oferta para efectuar todas las compras y todas las contrataciones de obras de infraestructura que se puedan realizar. Por ejemplo, se saca a licitación pública la construcción de 10 viviendas en la ciudad de Río Ceballos. Y el licitante, es decir, el Estado, dice, para nosotros este tipo de vivienda tiene que tener un precio máximo de 300.000 pesos. Estoy diciendo un número cualquiera. A partir de allí, online, y con el control de toda la ciudadanía y de todo el mundo, en Internet comienzan las distintas empresas a mejorar esa oferta. También se creará una comisión parlamentaria de seguimiento y control de ese fondo, integrada por miembros de todos los bloques de la legislatura con mayoría de la oposición. Por lo demás, todo se está relevando y el gobernador no pudo dar mayores precisiones. Gobernador, concretamente a esta hora, ¿cuánto se perdió? ¿Cuánto haría falta para la reparación? ¿Y en cuánto tiempo estiman que todo puede volver a la normalidad? Yo creo que Orangel le podría contestar mejor que yo. Pero más o menos. Imposible.